Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen de la etapa 3 de la Ruta 2 Citania 2020 que no ha tenido transmisión en televisión, pero hemos podido recopilar algunas imágenes de la carrera y quería enseñaroslo en este resumen de esta etapa de alta montaña. Antes recordaros que en la tienda Escuadra Pro Cycling, aparte de los diseños que os he estado enseñando en toda la semana anterior, también tenemos el ebook de entrenamiento que se llama Pedaleando a la Meta y que está preparado para que te puedas preparar para tu primera carrera o para sacar el máximo partido de tu cuerpo. Ahí abajo os lo dejo en el primer comentario. Y antes de empezar con el resumen de la Ruta 2 Citania, hoy hemos tenido otra carrera que también os quiero enseñar el resultado, que ha sido el tríptico lombardo y que la victoria ha sido para Gorka Izaguirre, que se ha podido escapar en los metros finales, ha sido el más fuerte y conseguir esta gran victoria. Por detrás veíamos cómo quedaba segundo, también repitiendo para la Astana Aramburu, tercero Greg Van Avermaet y cuarto Kwiatkowski. Gran carrera que también nos hemos perdido el directo de la parte final y que esperemos a ver si la podemos ver en diferido después en Eurosport probablemente. Y aquí tenéis la etapa de la Ruta 2 Citania, etapa 3, sobre todo con esos tres puertos en la parte final y ese último que era un puerto largo de 10,2 kilómetros y una pendiente media de más del 7%. Y teníamos grandes nombres sabiendo que hoy era una fecha importante para los favoritos al Tour de Francia. También una noticia que Richie Porte se está hablando de que va a volver a Ineos para la temporada 2021, son rumores, todavía tenemos que confirmarlo, y también muchas ganas de ver cómo estaba Pinot y en general todo el Ineos, sobre todo con Froome y Egan Bernal, que serán dos de los líderes para el Tour de Francia y que han controlado la carrera todo el Ineos de principio a fin. La fuga de la jornada la formaron Cornet Froa, Mats, Harold Tejada, Calmejan, Bernard y Zimmermann, y han tenido una ventaja siempre que estaba muy controlada por el pelotón y sobre todo por un Ineos que sabía que hoy era un gran día para sus hombres fuertes como eran Egan Bernal y un Pavel Sivakov, que ahora también hablaremos de él. Gran Ineos que controlaba, veíamos en fotografías como Froome ha trabajado para su equipo, ha llegado a 5 minutos de Egan Bernal porque se ha sacrificado por el equipo. También Yeod Hegan ha estado haciendo un trabajo muy bueno para ir reduciendo ese trabajo del pelotón, y el trabajo más duro para Egan Bernal y que ha ayudado a conseguir la victoria ha sido el de Pavel Sivakov, que ojo con Sivakov, que parece que esta temporada ha dado un paso adelante ayudando a Egan Bernal, que solo lo podían seguir Vlasov y Pinot. Pinot cedía y poco después cedía también Vlasov y se iban los dos de Ineos hacia adelante hasta que Egan Bernal atacó y pudo llegar en solitario a la meta para conseguir esta gran victoria. Una victoria que seguro que le da mucha moral, porque estamos hablando de que le ha vencido a sus grandes rivales en el Tour de Francia que vamos a vivir en agosto, a finales de agosto y principios de septiembre. Y también un gran Sivakov, que como estáis viendo llegó en segundo lugar después de todo el trabajo. También muy bien Vlasov, que a mí me ha sorprendido. Miguel Ángel López ha tenido un mal día, ha perdido más de 4 minutos, y Thibaut Pinot, que se ve que también está en esa preparación hacia el Tour de Francia, pero que de momento se ha visto superado por Egan Bernal. Y aquí tenéis la clasificación de la etapa, que a esto hay que sumarle los segundos de bonificación para la clasificación general. Primero Egan Bernal, segundo Pavel Sivakov, que ha llegado a 10 segundos, tercero Vlasov a 17 segundos, cuarto Pinot a 31, y luego ya un salto mucho más atrás, Wout Mollema a 1.05, Warren Barguil a 1.09, Richie Porte a 1.11, Romain Bardet a 1.18, Sebastien Reichenbach a 1.39 y Rafa Valls a 1.39. Y qué gran equipo Ineos hoy, Pavel Sivakov con ese paso adelante que ha dado, ojo con él porque esta temporada parece que está muy fuerte y puede luchar por cosas interesantes, y un gran Froome también que lleva la preparación de otra forma al resto de personas y que ahí está, y vamos a ver qué puede conseguir, sobre todo en Dauphiné ya lo tendríamos que ver con un punto de forma bastante mejor. Otros favoritos como Bardet, Porte o Mollema, que se han quedado bastante más atrás. Y esta es la etapa que queda para mañana, que si no hay ningún percance yo creo que Egan Bernal será campeón con lo fuerte que se le está viendo, y el final pica para arriba, así que seguro que es muy interesante. Abajo os dejo la tienda de Escuadra Pro Cycling en el primer comentario con diseños como los que estáis viendo aquí, que lo estáis apoyando muy bien, muchísimas gracias por ello, y abajo os lo dejo para que le echéis un vistazo. Muchas gracias por todo, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.